el examen de admisión al Instituto Superior Pedagógico de Puno, que fue duramente criticado porque supuestamente no estaban autorizados a convocar a carreras no revalidadas, si tenían autorización del Ministerio de Educación. Así lo afirmó su máxima autoridad. Sabemos muy bien que hace ya casi 3 semanas anteriores, el señor consejero Walter Quispe Santos había salido por diferentes medios indicando de que no tendría validez este examen de admisión. Pero gracias por venir, más bien, porque estamos aclarando por muchos medios de comunicación y también de audio y radios. Entonces, ahora debo informar lo siguiente. Nosotros, esta es la documentación del examen de admisión, ¿no? Entonces, primeramente nosotros nos basamos en una autorización que nos da el gobierno regional, específicamente la Dirección Regional de Educación. Entonces, aquí tenemos la resolución. La resolución 0377-2018 DREP del 23 de febrero, donde aprueba las metas de atención para el año 2018. Y justamente aquí tenemos, mire, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Puno, en carreras, educación inicial, primaria, físico, matemática, computación informática y comunicación. 6 carreras que han sido aprobadas para el examen de admisión. ¿Gracias a qué? Gracias a que justamente el Ministerio de Educación, aquí, con el oficio múltiple 05-2018, MINEDU, VMGP, Viceministerio de Gestión Pedagógica, indica y dice bien claro, ¿no?, que la autorización de las metas se darán de acuerdo a la realidad, específicamente de lo que viene a ser la función a la capacidad institucional, docente y presupuestal. ¿Y quiénes lo dan? Justamente los gobiernos regionales. Entonces, aquí está todo esto, ¿no?, en base a este documento. Entonces, sobre esa base, también debo indicar de que nosotros hemos aquí presentado las solicitudes para el examen de admisión. Aquí está la justificación de la propuesta de metas de admisión 2018, la hoja técnica, el porqué. Y justamente aquí ya con la aprobación. Y aquí aparece en la página web del ministerio, que ellos mismos, ¿eh?, o sea, publican por la página web del ministerio a nivel nacional como MINEDU. Y justamente aquí está el pedagógico Puno. Educación inicial, primaria, comunicación, matemática, educación física y computación e informática. Y esto en la página del MINEDU. El 6 de marzo. Claro. ¿Y el proceso de admisión se ha realizado? El 23 y 24 de marzo. ¿Tenían, ¿no?, ya la documentación? Claro. Ah. Por ejemplo, esto es del 23 de febrero. Esta es la resolución de aprobación regional. Claro, pero claro, la resolución del Ministerio de Educación. Justamente, señorita, acá dice bien claro que los responsables para la aprobación de las metas de admisión son los gobiernos regionales. Esto lo da el MINEDU. ¿Se da cuenta? Esto lo da el MINEDU. Pero, a pesar de todo eso, MINEDU saca en su página web ya la aprobación a nivel nacional. Entonces, acá tenemos una legalidad de documentos. Ahora, para mayor veredicto, para mejor conocimiento, acá está el cronograma del examen de admisión, que ha sido presentado ¿cuándo? En el mes de febrero. Y ahora aquí tenemos la inscripción de los postulantes en las diferentes carreras, pero directamente al SIGES, al sistema integrado, lo que nunca en años anteriores se ha hecho esto.
Pero este año se ha inscrito de frente al sistema. Y como resultado, señorita, aquí ahora pueden ver ustedes, aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, cómo se tiene como resultado. Aquí está. Este es el resultado final. Todos los ingresantes, por ejemplo, a la carrera de educación inicial, todito ya están matriculados. ¿Dónde? En el SIGES. Este es inicial, por ejemplo. Y así sucesivamente las otras especialidades, ¿no? Este, por ejemplo, la especialidad de educación primaria. Esta es la especialidad de computación informática. Esta es la especialidad de educación secundaria, especialidad comunicación. Esta es la especialidad de educación secundaria, especialidad matemática. Esta es la especialidad de educación física. Y esta es la especialidad. Listo. Esas son las seis especialidades. Ya están matriculados en el SIGES. Porque si realmente esto no tuviera validez, jamás van a ingresar al SIGES. Esto ya están dentro. Entonces, con esto estamos al 100% legalmente, normativamente, dentro de la legalidad. Y más bien, lamentamos que algunos medios de comunicación hayan difundido negativamente y han denigrado al pedagogo. La ex docente y directiva de esta institución, Nilda Carpio Miranda, dio fe que esta institución no ha estafado. Con relación a lo que ustedes me preguntan, me indica que quien es el llamado a responder es el director actual, profesor Arcadio Jara, pero para conocimiento también de todos, supongo que esto también se está viendo por todos los medios de comunicación, sí tenemos los permisos respectivos. Sí, está todo este orden, sí, absolutamente todo este orden. ¿Y qué tiene que decir usted respecto a la denuncia que hizo el consejero regional Walter Paz? Porque él nos dijo que la institución no contaba con esta resolución de revalidación para que se pueda convocar a un nuevo proceso de admisión. Y sin embargo se ha realizado porque, según el director, nos dice que sí cuentan con estos documentos. Sí, efectivamente estamos enterados de la denuncia que ha hecho el señor consejero regional, pero también tengo entendido que él ya fue entrevistado en Foro TV. Y se aclararon las cosas, ¿no? Y yo creo que ya la comunidad en pleno sabe que el instituto, como cualquier otro instituto de educación superior, tiene que cumplir ciertos procesos de evaluación desde el Ministerio de Educación. Y en uno de ellos tuvimos la situación de exigencia de infraestructura, que es lo que donde tenemos problemas. Pero que tampoco es un problema de mucha trascendencia, puesto que estamos en la capacidad de poder atender las necesidades de nuestros estudiantes. Por lo tanto, me parece a mí que el problema se está sobredimensionando. No es como se está diciendo. Nosotros estamos trabajando en forma normal, como ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que solicitaría usted, en todo caso, a las autoridades ediles, ya que nos indican también que la institución cubre los gastos solo a través de los estudiantes, ¿no? A través de los matriculados que tiene, para poder así mejorar la infraestructura y todo eso. Así es. Efectivamente, nosotros, a diferencia de la universidad, no contamos con un presupuesto para poder hacer mayores gastos. Nuestro problema es que solamente se atiende a la necesidad de personal desde el Ministerio de Educación. Y en la parte correspondiente a las necesidades, como son infraestructura, materiales, mejores condiciones para la institución, no se tienen que afrontar con los ingresos que hay, los mismos que pueden ser ingresos propios o recursos propios, como ya saben, por manejo administrativo, y que seguramente se van a tener que implementar este año dadas las necesidades. Pero en realidad, como se muestra, y ustedes lo están comprobando, nuestro trabajo es normal. Estamos trabajando porque tenemos el número de aulas necesarias que hemos implementado para atender a los estudiantes que tenemos matriculados. Un número de nuestros estudiantes están en práctica profesional. Y bueno, yo creo que estamos en una situación de normalidad académicamente.